dejen apretado la tecla Option en el Mac o Alt en el PC, Alt, y vamos a seleccionar así de grande. Y lo vamos a hacer un en español, creo que es suavizar la selección, pero en inglés es hacer un feather. Ok, feather, como la traducción sería como pluma, pero no pluma. Qué rara la traducción. Ok, pero una forma de hacer, como es casi muy difícil saber qué cantidad de píxeles le vamos a dar a la selección para hacerla suave, hay un truco que yo me sé que está bien, bien bueno. Una vez que está hecha la selección, piquen la letra Q, es la primera letra de izquierda, derecha de su teclado, piquen y fíjense lo que va a pasar. ¡Pum! Automáticamente, no es que cambie de no es que se ponga un color de selección, sino que cambiamos al modo de Edit in Quick Max Mode. Anteriormente estábamos aquí, vengamos al lado izquierdo donde están las herramientas de Photoshop, dice Edit in Standard Mode, aquí es donde comúnmente se edita todo el diseño. Pero si picamos a la siguiente icono donde dice Edit in Quick Max Mode, cambia. Esto es bueno porque ahorita que vamos a hacer una selección que esté suave los bordes, me ayuda mucho en esto. Vamos a echar un filtro, vamos a hacer un filtro que se llama Blur y va a ser Gaussian Blur. Lo que me gusta de esto es que aquí tenemos control de saber cuánto vamos a hacer suavizar esa selección, en este caso bien, bien suave. Miren, este es el original como estaban. Pueden notar que la línea está bien, bien dura alrededor. Y ahora cuando usamos un blur, vamos a ver qué tanta suave va a ser nuestra selección. En este caso vamos a darle 20. Ok, lista. ¿Para qué? Ya se hizo el blur al Quick Max Mode. Ahora vamos a regresar al modo normal. De dos formas, pueden picarle al icono que está aquí o pueden picar otra vez a la tecla Q, a la Q. Ok, y ya está. Y ahora, vamos a hacer, obviamente estamos trabajando sobre el layer de las estrellas, el star, y acá vamos a utilizar acá una más, un add layer más. Vamos a picarle una vez, boom, ups, pero se selecciona al revés. Entonces eso se arregla fácil, seleccionamos el layer más, no el layer para editar las estrellas, no, el layer más, y piquen la tecla Control I, o manzaneta y en el Mac, y se invierte la selección. Ahora sí tenemos que ya no tenemos estrellas atrás del reloj. ¿Okay? Si aún así tiene más suave aquí, hay otra forma de arreglarlo. Selecciona el Quick Mask, el Layer Mask lo selecciona, regresan a los filtros, al Blur, dicen Gaussian Blur, y le pueden poner más Blur, en este caso un poquito más. Ok, listo. Ahora, para hacerlo todavía más interesante este layer, vamos a poder hacer algún efecto bien suave. Vamos a copiar este layer en el reloj, vamos a arrastrarlo al icono de crear un nuevo layer y por default nos crea un nuevo layer. Ok, es este de aquí abajo. Ahora vamos a invertirlo. Para invertirlo, solamente me gusta hablar mucho en los shortcuts, casi no me gusta ir al menú, pero a los que no estén en el menú, para invertirlo es Image, caso dice Rotate Canvas Flip Vertical, o pueden picarle Control D por manzanita en el Mac, deja apretado la tecla en el PC, adiós, que se dice comando, y en el Mac es Control, y lo pican en el dentro del cuadro del cuadro de transformación, le dice Flip Vertical. Bajamos y lo ponemos como por ahí pegadito al reloj. Okay. Vamos a subir los dos relojes. Vamos a hacerlos y vamos a subirlos y así juntos. Okay. Y ahora este reloj que está aquí, vamos a hacer una máscara para que se, supuestamente esto es como una reflexión, como un reflejo del reloj. Vamos a hacer que esta parte de aquí se va a desvanecer poco a poco hasta que desaparezca la parte de abajo. Para eso es bien, bien fácil. Vamos a hacer un nuevo layer mask, add layer mask, seleccionando este layer que vamos a enmascarar, pico una vez y aparece aquí. No se oculta nada porque está totalmente blanco, y blanco significa transparente. Ok, para ocultar esta parte vamos a utilizar los gradientes. Hay que asegurarnos que estamos trabajando en blanco y negro en el gradiente. Vamos a seleccionar este y vamos a hacer un gradiente de la orilla del reloj de abajo y hacerlo hasta abajo. Perdón, es totalmente al revés.
Vamos a empezar de abajo hacia arriba, pero hasta la orilla del reloj. ¿Okay? Recuerde, estamos trabajando en el layer mask, no en el layer. ¿Okay? En el layer mask. Como pueden ver, ese punto aquí. Eso puede ver como una especie de reflejo. Pero ahí las estrellas como que no está haciendo algo raro. Ok, vamos a arreglar la estrella. Vamos a utilizar la herramienta selección por la cuadrada, el select magnitude, y vamos a seleccionar esto. Vamos a seleccionar el layer de las estrellas y ahora seleccionamos el layer mask y vamos a rellenar de negro. Para rellenar fácil, toda esta parte de aquí debe estar negro obviamente. Hay que apretar en el PC Alt o en el Mac es Option y le pican la letra Delete o Backspace en el PC. ¡Bla! Se ocultaron las estrellas. ¿Ok? Ahora, no quiten la selección. Vamos a seleccionar el layer del fondo o del background. Vamos a accesar a las curvas. Es Control M o en el Mac manzanita M. Y vamos a hacer más oscura esa parte. ¿Ok? La más oscura, más oscura, ahí está. Pues quitamos selección, ya se ve. Que no me gusta, también debía haber sido más. No, está bien, está perfecto. Vamos a bajar nomás los relojes. Vamos a hacer los dos. Vamos a bajarlo y ahí está. Está ya más interesante. Como estaba antes, estaba así. Creamos un fondo, creamos las estrellas, un texto, una reflexión del reflejo del reloj y listo. Para hacerlo todavía más interesante, vamos a una selección de alrededor, más chiquita, más cortita de aquí. ¿Okay? Y otra vez accesamos al modo, al Quick Mask Mode, picando la tecla Q. Vamos a Filter, a Blur, Gaussian Blur, y vamos a hacer suave la selección, más o menos como así. Okay. Regresamos al modo normal. Ahora invertimos selección, select birds. Ok, seleccionamos ahora el layer del fondo, hacemos un nuevo layer y rellenamos ahora totalmente de negro. Tun, negro. Pero entonces está mero arriba. Oh, pero no tanto. Dejo arriba de la estrella nada más. Ok, y ahora lo hacemos, la opacidad la bajamos. Tal vez un 50%. 55%. Listo. Ok. Se ve bastante interesante ya el player de los relojes deportivos. Ok. Espero les sirva esto para sus futuros proyectos. No solamente se aplica a flyers, también a un póster, a una tarjeta de presentación. Y lo que es interesante de este flyer es los colores. Listo, todas las texturas que tenemos. Tenemos una textura aquí abajo, que viene siendo como el horizonte. Tenemos las texturas de las estrellas. Tenemos un fondo alrededor, un marco que la hace oscuro, que la hace más efecto como tridimensional. Y tenemos una reflexión del reflejo del reloj, del original, y un texto arriba, que el texto tiene un efecto de drop shadow, inner shadow, gradient overlay para el color y un stroke negro. Bueno, espero que les sirva y nos estamos escuchando. Ustedes me ven, yo no los escucho, o como sea, aquí en iTunes. Ok, suelten sus proyectos y recuerden, visiten la página, vamos a poner por aquí, www.delstudio.com. Vamos a hacerlo pequeñito, así pequeño, que casi no se vea. Vea tipo de letra, vamos a cambiar. Vamos a ponerlo así como Futura. Eso me encanta, Futura. Que sea Minion. Ok, vamos a ponerlo aquí abajo. No, mejor. Bien pequeñito. Studio.com. Ok, suerte en sus proyectos.